Periperi presenta hoy a los medios de comunicación su nuevo restaurante con un concepto totalmente innovador, pero de la cocina que siempre nos gusta, porque una parrillita, ¿quién nos gusta una parrillita? A todo el mundo, pero eso tiene unos toques Periperi, ¿no? Es así, ¿no, Miguel? Sí, 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 el Periperi, que es el picante este de la salsa, del frango, que el frango es pollo en portugués. Y bueno, sí, lo hacemos a la parrilla, tenemos los pollos, costillas, chorizos, y un montón de cosas ahí. Yo te conozco hace muchos años y sé que eres un profesional del mundo de la restauración, pero además has encontrado un socio que te viene también, ¿no?, al dedillo, ¿no? ¿Qué tal? Sí, no, fenomenal. Bueno, Jorge es mi socio y mi amigo de hace muchos años. Y bueno, nos fuimos a Portugal, vimos los pollos y las costillas y todo el rollo ahí en Portugal y dijimos, venga, vamos a hacer algo aquí en Marbella. ¿Qué tal? Bueno, esto ha sido esta fusión, ¿no?, de vosotros dos, aunque ya os conocía, que fue vuestro primer pensamiento cuando pensasteis en Marbella, ¿no?, de introducir ese tipo de gastronomía. Claro, sí, sí. Bueno, los dos somos prácticamente de aquí, ¿no?, aunque nos hemos criado mucho tiempo fuera también. Pero sí, fue la unión de la profesionalidad de él y mi pasión por la cocina la que nos ha traído a Marbella con este, con esta carta y este menú. Pues vamos a hablar un poquito de la carta, qué contenidos tenemos, qué vamos a encontrar, ¿no? ¿Qué va a encontrar el cliente, ¿no?, cuando venga al restaurante? ¿Qué platos va a encontrar? Bueno, una variedad. Tenemos unos entrantes ahí de alitas de pollo, lágrimas de pollo, todo basado que están marinados ahí al estilo Periperi. No pica tanto, ¿eh? No es, si quieres echar picante, tenemos unas salsas también que lo hacemos nosotros, que lo puedes echar para el picor que quieras, ¿no? Tenemos ensaladas, tenemos para vegetarianos, para veganos, para niños. Hay hamburguesas, hay wraps. Y nuestra especialidad es el pollo a la parrilla, el pollo a la parrilla de carbón que tenemos, y las costillas también, chorizo criollo, costillas, chuletitas de cordero y más cosas, vaya, un montón de cosas. Tengo que decir que eso es muy importante porque estamos en Puerto Banús y la gente dice en Puerto Banús, ahí me va a dar un clavazo. Tenemos que decir que calidad-precio muy razonable, muy bien el equilibrio, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Para los precios de aquí de Banús, que todo el mundo conoce y se asusta un poco, la verdad que nuestros precios son muy competitivos, ¿no? Y aquí, pues, el precio medio del cubierto está en torno a los 15 euros, ¿no? Aunque también tenemos un menú diario de 10 euros que, pues, es muy asequible, ¿no? Bueno, contáis con una terraza muy bonita, ¿eh? Porque además que esta calle es una calle muy transitada, porque están también los taxis, bajáis sobre muchos coches y muchas personas, claro, la terraza es enorme. Es sí. Casi, tenéis casi igual de terraza que de sala, ¿no? Pues sí, prácticamente. La terraza pues tiene 60 metros cuadrados, por lo menos. Y pues súper agradable, sobre todo en verano. Ahora es un poco fresquito, pero bueno, por la mañana y a primera hora al mediodía que da el sol, ahí se está muy agradable. Sí. ¿Qué horario vais a tener de apertura y qué día va a estar abierto? Pues ahora mismo estamos de entre semana de 12 a 5, del martes, miércoles, lunes estamos cerrados. Y los fines de, a partir de jueves de 12 a 10 y media hasta el sábado, y el domingo también cerramos a las 6 de la tarde por ahí. Ahora en invierno, ya en marzo cuando empiezo ya, almuerzo vamos a estar abiertos, ¿no?, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Un snack, una hamburguesa. Por ahora sí, sí, con todo, sí, sí, sí. Felicidades a los dos, espero que tengáis mucho éxito, que creo que sí lo vais a conseguir con estos precios y esta carta tan increíble, y ya vamos a degustar alguna cosita, ¿no? Muy bien, venga. Gracias, enhorabuena. Venga, gracias a vosotros.